trabajo, no por ustedes, que tiene que ver con el proceso de ustedes. Un sociólogo boliviano, uno de los más importantes, se llama Denis Abaleta Mercado, en un libro que estaba escribiendo al final de su vida, no lo pudo terminar, en el cual trataba de explicar las causas del hundimiento de la revolución del 52. Sale publicado recién hace muy poquito. Entonces, él se pone a trabajar en las posibles causas por las cuales la revolución boliviana del 52, que fue una revolución victoriosa, en la cual el pueblo, como pueblo, en este caso la clase proletaria minera, derrotó objetiva y literalmente al ejército de la oligarquía, ¿sale? Al ejército lo derrotó, eso quiere decir, ¿no? Y entonces llegaron al palacio, o sea, las instituciones, y obviamente estaba vacío, ¿no? Entonces ellos tranquilamente solamente podían haber tomado el poder. Pero como tenían conciencia socialista moderna todavía, pensaban de que primero había que ser el capitalismo en Bolivia, después de su socialismo. Entonces le dejaron el asiento vacío, por decir, a la burguesía. No, a ver el capitalismo, después de hacer la revolución, ¿no? Entonces, supuestamente el proceso estaba en plena ebullición y antes del 67 ya estaban los visos de que esa revolución había fracasado. Entonces, reflexionando al respecto, René Zabaleta dice lo siguiente: cuando el pueblo pierde la cosa sagrada, la revolución ha fracasado. Es lo que dice. Cuando el pueblo pierde la cosa sagrada, cuando dice eso está diciendo cuando el pueblo, cuando el movimiento revolucionario deja de creer en la mística con la cual sale a las calles, a las carreteras, a cambiar radicalmente las relaciones, esa revolución ha fracasado. Entonces, por eso es fundamental tener la mística. Respecto de esto, desarrolla muy bien la idea Ernst Bloch, ¿no? Los pueblos a las calles no salen por teorías o ideologías, salen por el espíritu místico. Está contenido que es el modo como es que el pueblo en última instancia se moviliza más allá inclusive de sus propias expectativas. O sea, el pueblo es cuando se rebasa a sí mismo. Si pensaba que podía correr 50 kilómetros, gracias a esa mística, corre 500, 600 kilómetros. Y cuando ha corrido, dice, órale, yo fui capaz de hacer esto. De un modo similar, el Che Guevara también reflexiona respecto de esta cosa sagrada, esto de lo místico. Y él utiliza otro tipo de lenguaje. Entonces voy a leer esa cita para comentar esta afirmación que yo dije en la anterior conferencia de por qué creo yo de que cuando el compañero hermano presidente Hugo Chávez, en el momento en el cual dice mi vida ya no me pertenece, sino que mi vida es ahora parte de este pueblo, de la revolución, y decía, ese es el acto comunitario en el excelente sentido de la palabra. ¿Se acuerdan que decía eso? Entonces, dice el Che, haciendo una evaluación positiva de por qué es que no solamente triunfó, sino que seguía triunfando la revolución cubana. Esto lo dice, si mal no recuerdo, en Uruguay, como 2 años antes de su muerte, más o menos. Está en El socialismo y el hombre en Cuba. Está en ese libro citado. Entonces, está hablando ante mucha gente y les dice, déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico
sin esta cualidad. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. Este es el contenido del momento místico. En esas condiciones hay que tener una gran dosis de sentido de justicia y de verdad para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Entonces, este sentimiento de entrega del compañero hermano Chávez también lo estaba en el compañero hermano Ernesto Che Guevara, ¿no? Entonces, fíjense lo que produce la modernidad. Cuando hablamos del individuo en tanto egoísta y yo egocéntrico, él vive para sí mismo, ¿no? Él es él para sí, ¿no? Habla de sus intereses, sus ideas, su cuerpo, su vida, su todo, ¿no? El resto, bueno, quién sabe. Entonces, en la crítica de la idolatría de la modernidad digo, para que pueda haber otro tipo de subjetividad distinta de esta subjetividad egocéntrica y ególatra, hay que vaciar de esa subjetividad egoísta para llenarla de otro tipo de subjetividad, ¿no? Entonces, entre abril 11 y abril 12 del 2002 se da ese proceso subjetivo en el compañero hermano Chávez. Él pensaba que se iba a morir. Y cuando sale vivo, él dice, esta subjetividad egocéntrica y ególatra ya no sirve para nada. Entonces cuando dice, ahora mi vida le pertenece a ustedes, está vaciando de su contenido egocéntrico, egoísta y ególatra, y se abre la posibilidad de llenar ahora su subjetividad del contenido popular contenido en la revolución bolivariana. Se llena de ustedes. Esa es ahora la subjetividad, lo trasciende de tal modo, ahora él contiene a todo el proceso revolucionario venezolano, no solamente hoy, sino desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y por eso trasciende totalmente su subjetividad, tal es así de que no solamente mujeres, me estaban diciendo, hasta varones le dicen a Chávez, te amo. En ese acto, en esa declaración, no son meras palabras. Cuando un muchacho le dice a una muchacha, o una muchacha le dice a un muchacho, te amo, le está cediendo su subjetividad. Entonces, todos ustedes que declararon en Chávez esa intencionalidad llenó la subjetividad de Chávez. Por eso Chávez era y es todos ustedes. Y por eso todos ustedes. Por eso todos ustedes se pueden identificar con Chávez. Pero ojo, Chávez ya no es el individuo moderno, egocéntrico, egoísta y ególatra. Ahora Chávez es la individualidad comunitaria. Y eso se va a mantener mientras ustedes mantengan esa mística, gracias a la cual eso que no se puede atrapar en conceptos y categorías, sino que rebasa, va más allá de toda forma de razonamiento. Por eso muchas veces, cuando no podemos balbucearlo, nos ponemos a llorar. Pero eso no es tristeza, eso es alegría, eso es potencia que nos dispara más allá de este tiempo inclusivo. Esto lo digo porque, fíjense, yo preparé mi curso, mis exposiciones, todo eso. Yo nunca, honestamente, nunca me propuse hablar de la dimensión espiritual de todo este tipo de lucha, todo eso. Me rebasó. O sea, dije, y me rebasó porque la culpa la tienen ustedes.
¿no? Entonces, de pronto, en las evaluaciones me hacen tomar conciencia de eso. Yo dije, pero yo no me propuse. Hay cierto tipo de temas que yo sistemáticamente no quiero tocarlos. Y trato, evito de no tocarlos, ¿no? Hay un dicho que dice, nunca le des perlas al puerco. Entonces, yo lo que estoy trabajando son perlas que me está dando el puerco. Soy muy cuidadoso de ver a ti. Y a veces algunos sabios me dicen, te vamos a decir esto, pero prohibido que lo comuniques, ¿no? Y no puedo decirlo, yo no lo digo, estoy callado. Lo pongo en México, calladito, se ve bien bonito, ¿no? Y de pronto empezamos a hablar, y empiezo a sacar el tema, pero sin que me lo hayan propuesto. Y ojo, no me di cuenta, después ustedes me hicieron dar cuenta. Entonces dije, este es el tema, y por eso le saqué esta pequeña reflexión para cerrar nuestra intervención. Muchas